Lo que ven aquí son animales extremadamente venenosos y lo que van a ver en este reportaje es que el mismo veneno que puede matarnos puede también ayudar a curarnos de enfermedades cardiovasculares o como la diabetes. ¿Qué está haciendo ahora? Estoy extrayendo una muestra de veneno de este lagarto moteado, una especie que procede de América Central. El veneno de una especie similar a esta ya ha sido utilizado en la elaboración de un remedio contra la diabetes. Este laboratorio situado en el sur de Bélgica tiene cerca de 200 especies particularmente venenosas. Los animales que se crían aquí forman parte de un ambicioso proyecto de investigación europeo llamado Venomics. Hasta ahora estos venenos se investigaban para la elaboración de remedios, pero esto parece que está cambiando, ¿no es así? Hoy en día estos venenos se utilizan en el marco de la investigación fundamental para determinar cuáles son las sustancias nocivas que podrían utilizarse con fines terapéuticos. Este es el veneno de una serpiente sudamericana de la familia de las víboras. Es muy activo y de entre sus muchos componentes vamos a observar cuáles pueden servirnos para hacer nuevos medicamentos. Este proyecto de análisis del veneno de los animales trata de establecer una base de datos sobre las toxinas que estos contienen. Ya se han identificado más de 4.000 mediante la espectrometría de masas y otras técnicas complejas. Lo que vemos en la pantalla es una representación gráfica de la composición molecular de lo que estamos analizando. Estos diferentes picos van a ser clasificados en función de su masa y cada pico corresponde a una toxina. En este otro centro cerca de París estudian las toxinas que ya han sido identificadas. Estas se producen utilizando procesos biológicos y de síntesis sumamente complejos. Una vez terminado el proceso de síntesis, obtenemos una resina. Esta es tratada para obtener la síntesis en bruto, con la que después se va a obtener la toxina con la que haremos finalmente el test. Los resultados son prometedores y, según los investigadores, podrían abrir paso al desarrollo de nuevos fármacos a partir de venenos. Hemos elegido receptores que pueden servir para tratar alergias, diabetes o la obesidad, que son ámbitos en los que es necesario desarrollar nuevas medicinas. ¿Cómo van a proseguir esta investigación? El proceso de reconocimiento y caracterización lleva aproximadamente entre 2 o 3 años. Después, el desarrollo terapéutico puede llevar entre 10 y 15 años antes de llegar a una posible comercialización. Este proyecto podría abrir nuevas posibilidades en cuanto a avances terapéuticos y además podría cambiar nuestro punto de vista sobre estas especies animales que a menudo producen repulsión. La mayoría de esas especies animales están amenazadas por la caza o por la destrucción de su medio natural. Si estos animales nos pueden ser útiles, quizás tengamos más cuidado con ellos, pues pueden ayudarnos a crear medicamentos en el futuro.